¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Primer round. Comenzó. Ante un invicto. Bueno. Doble izquierda del Pac-Man. Un buen cross. Invicto y de buena movilidad de piernas a esto. No será un blanco fácil. 1.30, boxeo de primera. Bien. Zumbaron las manos de Montesino con Raúl en el rincón. Pablo Acosta del otro lado. ¡Derecha arriba ahí! ¡Pac-Man a la lona! ¡Pac-Man a la lona! Les dije que el sureño andaba derechito. Metió una mano demoledora a la 100. Le prendieron el samba al Pac-Man, ¿eh? Muy bueno. No encuentra el fantasmita. Se viene al humo. Bueno. Llegó el sureño. Momento crítico. La metió el del sur. Se quiere escapar el Pac-Man. Aparece la tarjeta de la gente con el código QR. Primer estallido en la noche. No está bien el Pac-Man. Trata de salir de la mala caminando. Qué buena mano. Sorpresa Mar del Plata. No tanto, Perazo. Otra bomba de derecha, ¿eh? Derecha arriba del sureño. Ayrton no la pasa bien. Excelente. Ayrton no la pasa bien. Genial. Planta bandera al de sur. Domina el combate. El de la Plata no anda bien en escena. En terreno movedizo entró la lona de la Feliz. Muy bien. Vamos, Montesino, se acabó la vuelta. Segundo round. Decidido a terminar todo antes de los 10 rounds, anda Lucas Matías. Bueno. Metió la mano Montesino. Un buen cross. Contra el boxeador platense que ya le ganó a Jonathan pecar. Arena, a Caro dos veces, a Herrera, a Alan Luque Castillo. Boleado. Apellidos de renombre tiene la carrera. Sí. El Pac-Man. A Blas Caro le ganó buen combate en dos oportunidades y en la última pelea en abril de esta temporada por puntos en Gálvez. Caro le puede salir la noche. Ajá. Ante el noqueador sureño. Muy pantalón bueno. Pantalón rojo, azul y blanco para. Muy bueno. Montesino. Está sorprendido, Jiménez. Parejo. Parejo. Qué bien que achica la distancia, crea espacios. Montesino. Zurda arriba, derecha arriba. Metió las manos el Pac-Man. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y se viene Montesino. Genial. Doble izquierda de Ayrton. Domina el combate. El que cayó en la primera vuelta. Le va a costar bastante a Jiménez atacarlo. Porque es veloz, pero no es considerablemente más veloz que Montesino. Y porque pelea cargado por esa mano que llegó como una bomba. A la siguiente. Vamos a ver si puede, con estos gestos de habilidad para esquivar, buena guardia, ir desalentando al noqueador.
se está moviendo como un torero. Buen round. Burlando las embestidas del sureño, que metió recién la mano. Al fondo, ¿eh? Gancho de izquierda. Está áspero el del sur. De solo derecha. Cayó en una oportunidad Montesino por nocaut. Ahí lo embocó con la izquierda arriba, ¿eh? Frente al chinito José Acevedo. Y no se puede quedar el Pac-Man solo en los esquives. Tiene que trabajar algo en la ofensiva. Para decirle a los jurados, mira, esquivo y meto. No es solo la habilidad. No es solo la habilidad. Un buen combate. Un buen round. El buen andar. No le va a alcanzar. Lo tiene en foco Montesino, el Pac-Man. Vuelta 2 de 10, boxeo de primera, muy producción bien. De torneos. En el ciclo boxístico. Excelente. De tres décadas. Lo burló bien el Pac-Man. Derecha, fondo, izquierda arriba. ¿Tiempo? Montesino apareció en el cierre. Está bravo el del sur. Tercer round. En plena concentración. Comenzó. Montesino, perazo. A boxear. Vuelta 3. Un buen cross. Recién te enganchás, la pelea es. Buena en plaza. La categoría superpluma. Ayrton Jiménez favorito, pantalón con flecos. Buen boleado. Viene invicto en 15. Cayó en la primera vuelta ante una derecha de Lucas Montesino. Buen combate. En la segunda ronda, en la segunda vuelta, no pudo recuperarse del todo. Ante un boxeador que está con el dedo en el gatillo, buscando la derecha, fondo y la izquierda arriba. Y además se defiende bien, Martín. Sí, y llega a pleno, se nota que pega duro. Muy bueno. Cuando llega destino, flamea. Muy bueno. El boxeador platense. Sube el pecho. Pasa de largo, le grita el rincón al Pac-Man. Que pasa de largo Montesino. Parejo. Uno, dos del Pac-Man. Parejo. Es perdedor de Ignacio Perrín. Alto, alto, alto. Suelta. Lucas Montesino. Qué buena mano. Box. Perdió Nibadán. Lo tiene en la mira, Ragazzo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Y tiene una bala en la recámara. Excelente. Salió bien el Pac-Man. Primer buen genial. Movimiento. De Ayrton, filtrando esa mano ascendente. Al pecho llega a la derecha, tira a embocar, tira a no fallar, tira al cuerpo Montesino. Claro. El tenor de los envíos es bastante muy bien. Diferente en uno y otro. Excelente. Izquierda, lo embocó arriba Montesino apenas. Ajá. Está entrando en el letargo el combate. Un minuto para el cierre del capítulo 3. Doble o nada. En un rato a Costa y Mina, Argentina y Ecuador. Derecha y zurda, arriba de Montesino. No está bien el Pac-Man, ¿eh? No está bien el Pac-Man. Que muestra habilidades para salir, pero sintió la mano, evidentemente. Sale con clase en la mala, pero sufrió, ¿eh? Sale con clase porque tiene clase. El rictus, la boca abierta, el gesto dolorido, le pican las manos al Pac-Man. Se ríe Montesino. Le pican las manos al Pac-Man, faltan 25. Y si se cruza, ojo, ya fue a la lona. Atento, le grita el rincón a Ayrton. Está voraz en el sur. Sí, está muy certero. Está en su noche. 8-7, se acaba la vuelta 3, apaga la música, DJ, que no terminó. No te apures. Rincones. Cuarto round. En parte es cierto lo que dice el rincón, pero claro, una mano que ya lo largó a la lona. Y si el boxeo lo tiene Ayrton, lo tiene que mostrar. Tiene un poco más que una mano Montesino. Buena pecha. Arranca la vuelta 4. Pantalón blanco con flecos para el Pac-Man. Ayrton Osmar Jiménez. Bien. De La Plata. Buen 23 combate. Años. Pantalón blanco, azul y rojo para Montesino de Trelew, Chubut. Con Raúl en el rincón. Ajá. Uno, dos, tres golpes de Montesino. No es vistoso Montesino. En eso coincido bueno. con la esquina de Jiménez, pero es efectivo. Bueno.
y lo tiene en la mira Ayrton, que ahora está trabajando bien. Le anticipo, adelantándose al embate parejo de Montesino. Es un boxeador utilitario, Montesino, práctico. Se resbaló. Está concentrado, sabe lo que quiere. Ahí sale la nariz de Montesino. Genial. Un, dos, tres golpes de Jiménez. Sale. Domina. Empieza a encontrar por primera vez en la noche tiempos de combate a Ayrton. Manejando, claro, el trámite, anticipándose a Montesino, que está ahí igual, ¿eh? Sí, que si mantiene su mente motivada, va a ser un peligro toda la noche para Jiménez. Ahora lo está haciendo errar bastante el Pac-Man. Pero no se desencanta por ahora. Montesino, sin duda, bueno, metió la derecha arriba. Entra en terreno de ruleta rusa la pelea, La bomba de KO se prepara, llegaron ambos. Excelente. Un boxeo de primera. Pero hace más daño Montesino con una mano. Gancho de izquierda. Que 10 de Jiménez. En una mano empareja de todo, derecha. Montesino. Porque lo pone en una premio real Ayrton, que debe procesar mucho para hacer daño. 35-34. Y de eso se trata cuando hay que fallar un round. ¿Quién le provoca mayor castigo al otro? Y ahí está la gente para votar con un buen round. Ese código a participar. Nos metemos en el ringside ahora dentro del ring. Se enmarañó la pelea. Vuelta 4. En el doble fondo, en un rato, Franco Acosta y Giancarlo Mina. Se cierra el capítulo 4 acá. Señoras y señores, final de la vuelta. Quinto round. Después de este asalto empezaría. Comenzó. Una pelea en favor de Jiménez. Bueno. Que es el boxeador acostumbrado a pelear en la larga. Buena pelea. A boxear, noche premium de boxeo de primera, Mar del Plata, Jiménez Montesino. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera y ahora la de la gente. Que ha visto ganar a Montesino los cuatro primeros capítulos. Igual. Sobre Jiménez. ¿Coincide la gente con usted? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Siempre es bueno. Ajá. Doble zurda, arriba y abajo de Ayrton. Muy bueno. ¿Lo hace fallar la derecha? ¿Lo hace fallar la zurda? Recobrando confianza, Jiménez, el Pac-Man. Que también está entrando en un terreno de aprendizaje. Un invicto, cayó en la primera vuelta. Hay que ver qué herramientas tiene para sortear esa adversidad. Amaga y Ayrton. Cross de derecha. Zurda. Cross de izquierda. Rápido a la derecha, rápido a la derecha. Llega lo más. Excelente. Parece menos picante Montesino ahora. Derecha arriba de Ayrton. Sacudió el rostro de Montesino. Llegó la derecha letal. El 1-2, azul arriba de Montesino. Claro. Muy bien. El juego mental aquí es clave. Al cuerpo, ya la izquierda metió la mano el Pac-Man. La pierna hacia los costados, le grita el rincón. Buena guardia. Gancho. Está arriesgando el Pac-Man. Necesita eso. Buen round. En un claro cruce de estilos. Gancho de izquierda. El estilista que no noquea. Gancho de derecha. Y el noqueador que encontró una mano y todavía no encuentra la otra. 37-36. Doble izquierda de Ayrton. Sur de arriba de Montesino. Se está viendo un buen combate. Y cuando sale para la izquierda, el Pac-Man un buen round. Tiene mucha facilidad para meter la zurda. Derecha a fondo.
Sin duda anticipó Jiménez. Hasta el momento es el primer asalto en el cual Ailton se puede expresar. Excelente. Y quiere cerrar la vuelta. Un, dos, tres golpes de el Pac-Man. Señoras y señores, apareció el Pac-Man. Sexto round. Que ha metido más de una oportunidad, Montesino. Mañana Cutralcó. Bueno. Con González, con Jurnet, Leandro Fonseca, David Romero, Yamila Avellaneda, Sofía Rodríguez. Edición de sábado, boxeo de primera. Buen boleado. A boxear, vuelta 6. El próximo sábado estaremos en Villa Mercedes, en San Luis. Velada completamente femenina. Mire usted levantando la bandera. Silvana Carcetti, del boxeo femenino. Doble izquierda y arriba. La tercera zurda que mete Ayrton. Muy bueno. Quiere cruzar la derecha el boxeador. Muy bueno. El sur. El que está a la izquierda de la pantalla. Ahora a la derecha. Ese es Montesino. Que en la primera vuelta lo lanzó a la lona Jiménez. Parejo. Con dos buenos aciertos. Parejo. Vuelta 6. Me dijo la comentarista, va 10 la pelea. Qué buena mano. Cuando arrancaba. Está por ver, Serragasa. Cross de derecha. Ya van 5. Cross de izquierda. Excelente. Resopla Jiménez. Mete a la izquierda Jiménez. Paso atrás. Cuando empieza a bambolear el guante derecho, Montesino, agarrate. Está cargando la derecha. Está cargando la derecha el del sur. Claro. Muy bien. Está activo mentalmente. Excelente. Parece que no está, pero está. Está cargando pólvora. Mientras tanto, Jiménez mete la izquierda abierta. Y el 1-2. Jiménez necesita trabajar y sumar porque ya se le fue prácticamente la primera mitad del combate. 1-2 de Jiménez. Que sale bien, que está concentrado. Que le pone el cuerpo a la pelea, que la trabaja. Buen round. Zurda de Montesino. Excelente. Lo desdibuja en el movimiento Jiménez. Cruza derecha y no llega. Mete izquierda y no llega. Sale bien Jiménez. Rapidito, confiado. Gancho de derecha. Activo. El plan de la esquina de Jiménez fue empezar a trabajar en cantidad de golpes a partir del séptimo. Pero no contaban con lo que sucedió en el primer asalto. Y que tampoco pudieron ganar otros asaltos. Zurda abierta, derecha cruzada. Se está viendo un buen combate. Corre el round. Vuelta 6, segunda mitad de combate. ¡Aldo! Ya suelto, perdió. Suelto. Bravura Montesinos. A ver si la recupera. Lo va desencantando Jiménez. Metió la zurda. Va Montesino, baila Jiménez, baila, 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 izquierda y baila, izquierda y baila, y se acabó la vuelta y rincones. Séptimo round. Boxeadores que enfrentó. Comenzó. Giancarlo Mina. Tiene nombre de cuartetero cordobés. Traerá música. Bueno, o se irá envuelto en la música. Hablo del rival de Acosta. La pelea que viene a boxear. En la esquina de Jiménez le dijeron: bien. Perdiste solamente el primer round. Buen combate. ¿Y usted qué piensa? Que le mintieron un poquito. La gente lo tiene 3 arriba, Montesino. Todos los telespectadores que participan de boxeo de primera. Zurda en punta de Ayrton. Camina y va. Muy bueno. Camina y va. Zurda arriba de Ayrton. Está parado Montesino. Como sintiendo el trajinar del combate. Yo creo que Montesino está guardando su reserva para los últimos asaltos. Usted dice. Él sabe que ya hizo una buena cantidad de puntos a su favor. Los últimos asaltos, ¿qué serían? ¿9 y 10? Sí. Estamos en el séptimo. La Ragasa sospecha. Cross de izquierda. En el sur se guarda algo. Excelente. Veremos. Me mira el facha acá. En zona de relato y comentario con el Oveja, con Martín. Colaboradores de sonido. ¿Será así? ¿Será así?
Ha crecido el Pac-Man. Claro. Muy bien. Paso atrás. Excelente. Buen ascendente, buena izquierda en cross. La clase está del lado del Pac-Man. La pólvora está del lado del sur. Buena guardia. Y es un peligro constante eso. Salgo rápido, le grita el rincón a Ayrton. Claro, por eso. Porque si te emboca Montesino, te lanza la lona. Ya pasó en la vuelta 1. Y ahí lo quiere embocar. Le está haciendo caso al rincón Montesino. Tira el cuerpo, cruzado en el cuerpo. Donde hay más chances de llegar. Lo domina. La domina. 1 y 2 abiertos los envíos de Ayrton. 30 para el cierre, boxeo de primera, producción de torneos, la noche de Mar del Plata, el polideportivo. Ayrton no tiene un buen round. Otro camino que sumar cantidad de golpes. Muy bien. Se va cerrando la vuelta 7. Excelente. Derecha arriba de Montesino, zurda arriba de Montesino. La cámara de Gamín de nuestro amigo Gustavo. Octavo round. Está bien, hay un trabajo psicológico también del rincón para levantar a un boxeador que cayó en la primera vuelta. No es poco, ¿eh? Cayó y feo en la primera vuelta. Y está sorteando la adversidad, el de los flecos. Ayrton Jiménez, el Pac-Man. Ante Lucas, bien. Matías Montesino. Buen combate. El récord de Montesino es 8-3-1. Ganó 6 por nocaut, perdió 1 por nocaut. Ajá. Y el récord de Jiménez está inmaculado. 15-0. Salió bien la izquierda abierta de Montesino. Otra de las manos que saca con naturalidad. Y buena destreza. Se está yendo el humo Montesino. La comentarista dice, se está guardando algo para los últimos 6 minutos. Parejo. Nos metemos en los últimos 8 ya. Hacia la derecha sale. Ahí Ayrton. Derecha y zurda arriba. Llegó Montesino, ¿eh? No llegó pleno, pero llegó Montesino al rostro del Pac-Man. Momento de desborde de este asalto. Excelente. Parece recuperado Jiménez. No llegó tan plena la mano, casi abierta, por eso no causó más de lo que provocó en el Pac-Man. Pómulo izquierdo y derecho de Montesino también marcados, ¿eh? Muy bien. Otra zurda arriba de Montesino. Excelente. Desde el ringside. Así se observa en la primera fila. Lo dio vuelta el Pac-Man. Nos meteremos en el último minuto del capítulo 8. La pelea es a 10. Y en un rato viene el León Acosta ante Mina, el ecuatoriano. Buen round. Derecha de Montesino. Plena, ojo, ¿eh? La derecha. Ojo, ¿eh? Tiempo. Chocaron cabezas. Sí, pero... sí. Está cortado. Los dos. Qué los feo dos que cortados. Se cortó en la frente. Ay, qué feo que se cortó en la frente Jiménez. Los dos cortados, Martín. Cuando filtra la derecha. Fea, fea, ¿eh? Los dos van para adelante, mirá, mirá. Fue choque, fue choque. Tremendo cruce de cabezas. No, pará. Tremendo cruce de cabezas. La doctora tendrá trabajo doble. Para un segundo. Porque claro, hay dos pacientes, dos en uno. La brava, ¿eh? No, está bien. Vení. Está bien. La doctora está bien, Cintia está observando. No, está bien, chócalo. Yo voy tranquilo. Se sienta fuera de combate ya, Montesino, ¿eh? Tranquilo. Los dos cortes son feos. Yo creo que esto termina acá, ¿eh? Chocan. Vamos, Javi. Mirá, el choque de cabeza. ¿Vamos a las tarjetas? Para mí sí. La apertura
en el corte del Pac-Man Jiménez muy grande. Grande también. Córtelo. Vamos a la tarjeta. Iremos a la tarjeta. Ojo que la pelea corta puede favorecer al que lo tiró en la primera vuelta a Jiménez. Puntual y vamos a la tarjeta. Para boxeo de primera, la tarjeta, vamos a fallar este asalto, 10 para Montesino, 9 para Jiménez, 77-74, después de 8 asaltos, casi 8. Mirad la imagen esa, la doctora a dos manos, Ragazza, doble gasa. Ahí la foto de Gustavo Gané, doble gasa. Choque de cabezas, vamos a las tarjetas. Reiteramos, 77 para Montesino, 74 para Jiménez. Doble fondo, doble turno. Sí, pero 8 no son 10. Bueno, mira, pedazo, lo que pasó en el primer round fue clave. La bomba que llegaba de mano derecha y al piso. Gran sorpresa para Ayrton Jiménez. Para todos, Charito no lo podía creer. Tercera vuelta. Seguía el dominio de chubutense cuando volcaba hermosa, por arriba del hombro, la mano derecha. Cuarto round también. Después de cada intento que quedaba en el aire de Jiménez, llegaba un destello de Montesino. Séptimo asalto. A Ayrton, que necesitaba cantidad de golpes, empezaba a crecer su boxeo. Y aquí llegó en el choque de cabezas cuando filtraba también la mano derecha Montesino. Y el corte para los dos. Hay tensión, hay incertidumbre, hay sorpresa. Pasó de todo, pedazo. Y hay ovación de la gente para ambos, ¿eh? Preparamos para el fallo oficial de la pelea por choque de cabezas a decisión técnica. Y vamos a las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor Marcelo Galaverna, 77 puntos, 74 puntos. Tarjeta del señor Guillermo Armani, 76 puntos, 75 puntos. Tarjeta del señor Osmar Marconi, 73 puntos. Para Chubut. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces. Y de esta manera sigue siendo el campeón Ayrton Pac-Man Jiménez. Ganó el Pac-Man, que cayó en la primera vuelta, pero que sin embargo se recuperó en un fallo curioso, amplio, en una pelea corta, y lo dejó sin nada Montesino, que creo hizo una mejor pelea de lo que los jueces han reconocido. Montesino se siente ganador, ¿eh? Y la gente también lo reconoce, aunque Ayrton está en las alturas de Mar del Plata.